Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, hoy voy a dar esta clase en Derecho de Daños. Los temas que nos tocan dar es daño moral, daño al proyecto de vida, y comentar el fallo Rodríguez con Google. Hay bastante material realmente para estos tres temas. Así que voy a empezar con el tema del daño moral. Con el tema del daño moral, y luego vamos a seguir con proyecto de vida y luego con el fallo de Rodríguez con Google. Liminarmente, en un breve recorrido histórico, digamos, vamos a ver cómo lo regulaba Vélez Arfiel antes de la 17.711. O sea, está el Código Civil de Vélez, la 17.711 y el Código Civil y Comercial. Vélez Arfiel, digamos, antes de ver el Código Civil de Vélez, los masó, digamos, en doctrina clásica, por así decirlo, los masó hablaban de un daño moral de la parte social del patrimonio moral de una persona, al que denominaban daño moral objetivo, o sea, la proyección social del patrimonio moral, al que llamaban esto, daño moral objetivo.
En cambio, el daño moral que iba directamente, digamos, sobre lo afectivo, se denominaron daño moral subjetivo, el que impacta sobre la dimensión anímica de la persona. Y algunas posturas decían, las más patrimonialistas decían que solamente se debía resarcir el daño objetivable, este daño moral social, digamos, del patrimonio moral social de una persona y no el puramente afectivo, con las clásicas objeciones que se hacían a la indemnización del daño moral, en el sentido que no era ético indemnizar el daño moral, que era el famoso pretium doloris, que no es ético ponerle un precio al dolor. Por otro lado, también aducían que eso propiciaría un enriquecimiento sin causa de la víctima. Por otro lado, y como es muy difícil de medir y de cuantificar el daño moral, eso lo tornaba no indemnizable. A eso se respondió que lo que no es ético es no reparar un daño injusto. Eso. Y más hoy, a la luz de toda la del principio hoy que está en el Código Civil, pero ya venía consolidado jurisprudencialmente, de la reparación plena, integral del daño, dejar un daño subsistente y dejar un daño sin reparar viola este principio de reparación plena, y también viola al principio de la reparación plena las indemnizaciones irrisorias o ínfimas. Viola el principio de reparación plena dejar un daño sin reparar, un daño subsistente. Por otro lado, Cassó hace un aporte importante, porque Cassó en su tratado llama, acá decididamente el daño moral, y en derecho civil no hablamos de sanciones, hablamos de reparaciones. Y Cassó señalaba bien que es muy útil acá la función satisfactiva que tiene el dinero. El dinero tiene las funciones como medio de intercambio, como unidad de medida de valor de todos los bienes y servicios. Esta función del dinero que permite reparar, que permite sustituir una pérdida, si bien hay situaciones, obviamente en el daño moral, que se puede decir muy fácilmente esta frase, no hay dinero que pague este dolor. No hablamos de pagar y de pagar el precio al dolor, hablamos de satisfacer, como hoy va a decir el 1741, que dice que el daño moral va a tender a satisfacer. Fíjense que usa el mismo concepto que usaba Cassó hace más de 30 años, ¿no? A satisfacciones sustitutivas y satisfacciones compensatorias, utilizando esta función tan importante del dinero de la sustitución, de la satisfacción. Por otro lado, en el Código Civil de Vélez, en el 1078 del Código Civil de Vélez, antes de la reforma, decía que iba a ser procedente el daño moral nada más que solamente en el caso que hubiera un delito del derecho penal. Y se discutía si al decir delito del derecho penal incluía también a los delitos penales ejecutados con culpa, lo que para nosotros civilmente son los cuasi delitos, y había una postura que solamente lo restringía a los delitos, valga la redundancia, dolosos, y también a los delitos penales culposos. El 1078 del Código Civil de Vélez decía, si el hecho fuese un delito del derecho criminal, la obligación que nace no solo comprende las pérdidas e intereses, sino también el agravio moral que el delito hubiera hecho sufrir a la persona, molestando en su seguridad personal o en el goce de sus bienes, hiriendo afecciones legítimas. El derecho, como toda ciencia humana, se construye.
Acá vemos que desde el Código Civil de Vélez, 1871, ya se viene delineando perfectamente las líneas fundamentales del concepto de daño moral. Que acá dice Vélez, molestando en su seguridad personal, en el goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimas. Ya vamos haciendo una llegada y un encuentro de estos conceptos que, de estos conceptos que informan el daño moral. También, hoy el Código Civil y Comercial no habla de daño moral, hablan algunos artículos sí de daño moral, pero en el 725, 724, 1037 habla de consecuencias o intereses no patrimoniales. Tomando toda la evolución respecto, la discusión respecto, que cuando se dice la prestación como elemento de la obligación siempre tiene que ser susceptible a apreciación económica. El interés del acreedor puede no ser susceptible a apreciación pecuniaria, pero igualmente es un interés digno de tutela. Y vamos a la definición de daño del 1737. Perdón, de obligación. De daño, perdón. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. En cambio, en la concepción de Vélez y la doctrina clásica solamente había daño cuando se infringía un derecho subjetivo. Había todo un elenco y un universo de intereses legítimos y no reprobados por la ley que quedaban fuera de la tutela. Es clásico ya la situación, por ejemplo, de los derechos de la concubina, de la conviviente, que no tenía derecho a pedir la reparación del agravio moral por la muerte de su compañero o a la inversa de su compañera. En esto fue pionero el derecho previsional, que reconoce el derecho a pensión de la conviviente antes de que esto fuera reconocido por el derecho civil. Acá vemos que este es un interés de esta conviviente a la gente mayor. Esto de decir, para nosotros decimos concubina así como decimos un concepto cualquiera. La gente mayor, este concepto está muy cargado de una situación vergonzante de alguna manera. Hoy ya, y Vélez Sarsfield lo nombra dos veces la palabra concubina en todo el Código Civil. Si no me equivoco, no más de dos. Concubinato sanción o concubinato remedio, una cosa así. Cuando no se podían casar porque había impedimento de ligamen por la subsistencia de un matrimonio anterior, porque no había posibilidad de divorciarse y contraer nuevas nupcias. No se recuperaba, no había divorcio en la República Argentina hasta el año 1985. Hubo un breve periodo, sí, después en el gobierno, en 1949, que sí hubo divorcio, y hubo algunos divorcios en esa época, pero después se derogó. Con todo, yo en esto hay que ser justo si mirar a la legislación de Vélez Sarsfield con ojos de aquella época, no de esta época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Con todo, la dimensión extrapatrimonial no era desconocida por Vélez Sarsfield, ni mucho menos. Tenía otro lugar. Siempre se dice que se le criticaba al Código Civil francés, al Código Civil de Vélez, de ser un código que no se ocupaba mucho de la dimensión de la persona humana, sino eran códigos más preocupados por la libre circulación de los bienes que por la óptica de la protección de la persona humana. Con todo, por ejemplo, y hablando de intereses no patrimoniales y tal, la nota al 1075 del Código de Vélez, que habla de los delitos, ¿no? El 1075 de Vélez decía, todo derecho puede ser materia de un delito. Un delito, bien sea un derecho sobre un objeto exterior o se confunda con la existencia de la persona. Hoy, esto de confundir la existencia de la persona, ¿saben con qué se vincula? Con el tema de la libertad. La persona es esencialmente libertad. Libertad en sentido existencial y fenomenológico, que lo relacioné con el tema que hace al proyecto de vida de una persona. Bueno, cuando la nota dice,
Vélez Arfiel, no puede negarse que el honor y la reputación de una persona pueden ser materia de un delito. Y también en el 23.12, cuando Vélez Arfiel define patrimonio, bienes y cosas, 23.12 dice, me lo sé casi de memoria, porque es injusto decir que Vélez Arfiel desconocía o tenía en menos a esta situación, a estos valores. 23.12. Mira. Dice, decía los objetos inmateriales susceptibles de valor, igualmente las cosas se llaman bienes. Conjunto de bienes de una persona es el patrimonio. Y dice en la nota, hay derechos, Durantón, Tullier, Marcadé, hay derechos y los más importantes que no son bienes son... Tales son ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo mismo a que pertenecen, como la libertad, el honor, el cuerpo de la persona y la patria potestad. Sin duda, esos derechos no son de contenido patrimonial, pero sin duda son, dice, aún sin ser bienes, y tienen su origen en la existencia misma del individuo que pertenecen, libertad, honor, la integridad somática, diríamos hoy, o integridad psicofísica, el cuerpo de la persona, la patria potestad, hoy hablamos de responsabilidad parental. Sin duda, la violación de estos derechos personales, personalísimos, puede dar lugar a una reparación que sí constituye un bien jurídicamente hablando. Acá por la sustitución, al agravio de esos bienes, se sustituye y se repara en dinero. Quería mencionarle estas cuestiones, de un poco de la evolución del tema. Y el interés estará patrimonial en el 725, en el 724, en el 7... y obtener las obligaciones, la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Estamos hablando de interés lícito y esto lo relacionamos con el 1737, concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobable del ordenamiento jurídico que tenga objeto la persona. Nos acordamos del 23.12, ¿no? La persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. También, de alguna manera, cuando en el 738 enumera en qué consistirá la indemnización del daño injusto, empieza con el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance, punto. Párrafo siguiente. Incluye especialmente... La ley, las palabras, desde luego, no son inocuas. Cuando la ley lees un artículo de una norma y dice solo, solamente, exclusivamente, ahí está dando una pauta de interpretación, de alguna manera. Sí, y digo esto, pues dice, incluye especialmente. Acá está reforzando, cuando decir especial, empieza... acaba de enumerar el detrimento patrimonial, el que incide en el patrimonio. Y a renglón seguido dice, pero la indemnización especialmente incluye la violación de los derechos personalísimos de la víctima. Su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, ergo, todo lo extrapatrimonial. Y lo que resulta de la interferencia en su proyecto de vida. Dígame. Le hago una consulta. ¿Usted está leyendo los artículos todos del Código de Vélez? No, ahora estoy con el Código Civil y Comercial. Está bien. 1007 leí. 725, 24, 1737, 1738 del Código Civil y Comercial. Está bien, gracias. No, por favor. Entonces, incluye especialmente la indemnización,
las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, la violación de la integridad personal, integridad psicofísica, afecciones legítimas y la incidencia sobre el proyecto o esquema o prospección de vida de la persona. Bien. Y también dicen los autores en este que también el 1740 que recoge el principio de reparación plena. En el sentido de el daño moral, las consecuencias no patrimoniales, como va a decir el artículo siguiente, y todo lo extrapatrimonial hace a la reparación plena y el proyecto de vida está incluido en la necesidad, en la exigencia de la reparación plena. No es una reparación plena desde el punto de vista de analizarlo, esto hay que decir pleno, pero en el marco del ordenamiento jurídico, porque el daño debe ser probado. Salvo que sea un daño presumido, el daño debe ser probado. Por ahí hay algunos daños que no se van a poder probar, entonces no se van a indemnizar. Y por otro lado, el daño también tiene que tener nexo adecuado de causalidad con el hecho generador del perjuicio. También toda la construcción del daño en el Código Civil y Comercial decididamente toma postura por esta toma partido por la postura que identifica el concepto de daño a partir de la noción de la lesión, de dónde recae la lesión. El daño es lesión, decíamos, el daño es lesión a la persona, al patrimonio o a los bienes de incidencia colectiva. El daño será patrimonial o extrapatrimonial de acuerdo a dónde repercuta, dónde incide. El daño es el resultado de dónde recae la lesión. El daño es el detrimento que recae sobre la persona, sobre el patrimonio, sobre bienes de incidencia colectiva. Es donde impacta la lesión. Si impacta, digamos, hablando un poco más coloquialmente, si impacta en el bolsillo, en el patrimonio, o si impacta en los valores esenciales, en estos derechos personalísimos, en las afecciones legítimas, como decía Belezarfield, y ahora vamos a seguir con el concepto de daño. Yo tomé y después lo voy a enviar al doctor Brum para que los comparta con ustedes en el campus. El tema de, vamos a analizar el tema de daño moral a partir de un fallo que a mí realmente me conmocionó mucho. Es un supuesto que ahora se incorporó al Código Civil y Comercial, los supuestos que se llama de gran invalidez. Son daños a la integridad psicofísica particularmente severos y graves. Acá este fallo, este fallo de gran invalidez, es un fallo del año 2007, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo que fue el Hospital Durán, y miren el título, responsabilidad médica, cesárea, shock séptico sufrido por la mujer al mes del parto, evolución del cuadro que condujo a la amputación de sus cuatro miembros. Así como se lo estoy diciendo. Este es el fallo para analizar también responsabilidad civil, los presupuestos, responsabilidad médica. Es muy interesante. Y es interesante también porque el hecho dañoso ocurrió con la vigencia del Código de Vélez. Pero el fallo también dice que la nueva ley se aplica a las consecuencias que se vienen produciendo con la vigencia de la nueva ley. Entonces, este fallo para el rubro daños aplica el Código Civil y Comercial. Bueno, esta mujer, bueno, con lo que les dije, fue mal diagnosticada y por lo tanto mal medicada, esta señora, que después de su parto ya tenía otros hijos, había tenido otros hijos, y tuvieron que cortar y amputar
los brazos y las piernas. Eso es un supuesto de gran invalidez. En este caso, entonces digo, bueno, vamos a ver cómo en otro... es el que leí. Dicen, el ya clásico concepto de daño moral de Pizarro. Es una el daño moral es una minoración de la subjetividad de la persona humana. Es una minoración de la subjetividad de la persona humana derivada de una lesión no patrimonial. ¿Vieron como lo que les dije? ¿Dónde recae el daño? La lesión recae sobre un interés no patrimonial. Conlleva una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de querer, sentir o entender, y que se traduce en un modo de estar diferente al que gozaba con previo al hecho ilícito, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. Esta definición de daño moral está en todos los textos, es válida cualquiera, esta de Pizarro me parece bastante completa. Repetimos, es una minoración de la subjetividad y valiosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir. La dimensión de lo anímico, dicen los psicólogos, es las tres aspectos, volitivo, afectivo e intelectual. Esto recae básicamente en esta dimensión anímica de la persona. Es el sufrimiento, es la angustia lo que caracteriza y configura el daño moral. Es sufrimiento, angustia. A veces, algunos estudiantes, uno dice daño moral y uno se toca el pecho, se toca el corazón, ¿no? Donde repercute la angustia. La inseguridad que hablaba la nota de Vélez Sarsfield. Los agravios al honor. A un profesional o a un comerciante, hablando del patrimonial social, del extrapatrimonial social. A un comerciante, un empresario, a una persona que tiene un comercio y otro le grita por la calle, ladrón, estafador. ¿No? Por la calle o en las redes sociales, básicamente, ¿no? Esta impunidad que da a veces el anonimato. El daño moral es sufrimiento y angustia lo que le caracteriza. El hecho, y acá, entonces, decididamente, esta dimensión, este daño moral, debe ser plenamente reparado. Porque si no se viola el principio de reparación plena y se viola la Constitución Nacional. En otro, ahora, siguiendo analizando este fallo, también vamos a ver que acá hay un emplazamiento, que siempre hay que ver el emplazamiento, están los hechos y las normas. Nuestra tarea, la clásica tarea nuestra, ante una situación de conflicto que se nos presenta para asesorar, es la famosa subsunción de los hechos en la norma. Esta situación fáctica es una reparación de daño moral por una mala praxis profesional. Entonces, decimos, esto es una responsabilidad de tipo contractual, una responsabilidad de medios, se aplica esto, y si hay que reparar el daño moral, y también y tenemos que ver la coherencia, la concordancia de la norma con la Constitución Nacional, y hoy ustedes saben también que tenemos que hacer un análisis de la concordancia con las convenciones, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incorporados los tratados en el inciso 22 de la Constitución Nacional. Y esto, particularmente, va a ser importante, y yo traje, pero antes vamos a ver en el tema, porque acá Vélez Sarsfield, ¿qué decía? Acá había el programa, dice en especial el daño moral, las impugnaciones desde el punto de vista que era el pretium doloris. Acá hay un tema que sufrió una modificación que ya venía siendo
establecida por vía pretoriana, que es el tema de quién está legitimado para pedir la ayuda. Realmente el sistema de Belisarfiel era, franca, del 1078 era restrictivo porque no le daba legitimación para pedir daño moral a los damnificados indirectos. Solamente el damnificado directo podía pedir indemnización del daño extrapatrimonial. En cambio, si el daño era material o patrimonial, el damnificado indirecto también podía, tenía la posibilidad de reclamar. Repito, en el sistema de Vélez, en 1078, decía que solamente el damnificado directo podía pedir daño moral. Imagínense a la situación de esta señora, que no falleció, y que tuvo una gran invalidez. De acuerdo al esquema de Vélez, solamente ella puede pedir daño moral. Los hijos y el marido que ven a su mamá y a su esposa absolutamente dependiente, con un cuadro de una depresión feroz, sin poder atender a sus hijos. Bueno, pero estoy hablando del padecimiento moral de los damnificados indirectos. En el régimen de Belisarfiel no podían pedir la indemnización del daño moral. ¿Qué pasa? Pero si el daño, y por algo repito esto, pero si el daño era patrimonial, sí, los damnificados, decía todo que por el, aquel que por el daño hubiera sufrido un perjuicio, lo habría a decir a cualquiera, pero ay, a mí también me perjudicó, yo soy indemnificado indirecto, pero el del daño material. Entonces se vino sosteniendo, consolidando en la jurisprudencia la clara inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil de Vélez. Con muchísima presión, sobre todo, y con dos argumentos fundamentales. La violación de la igualdad, porque hay un trato discriminatorio. Es decir, si el daño es moral, solamente el daño, el damnificado directo. El damnificado directo. Si el daño es patrimonial, puede pedirlo el indirecto también. Quiero leer un poquito. Y se declaraba inconstitucional por violar la igualdad y por establecer una discriminación sin fundamento, y a la vez por violar el principio de reparación plena. ¿Por qué? Porque el principio de reparación plena tiene jerarquía constitucional. Ustedes seguramente estos lo van a ver con el doctor Brun, por ahí más en detalle, pero es conveniente siempre tener en cuenta esta jerarquía constitucional y de dónde surge la garantía de reparación plena. Del artículo 19 de la Constitución, que dice que no se... que se debe... el tema del no causar el daño a terceros. Las acciones, cuando, vamos a leerlo bien. Las acciones privadas de los hombres es un principio fundamental de una sociedad democrática. Las acciones privadas de los hombres de ningún modo ofendan al orden y la moral pública. El orden público. Nosotros, para nosotros, en el mundo del derecho, el tema del orden público es un concepto fundamental. La moral, el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero. De esta primera frase del artículo 19 se construye toda la concepción nueva de la antijuridicidad material, en el sentido que será antijurídico todo daño que se cause sin que medie una causal de justificación. El alterum non lederi. Los tres principios básicos del derecho que vienen del derecho romano. Vivir honestamente, no dañar al otro y no causar un daño. Sin que me dé una causal de justificación, que es la definición de antijuridicidad del 1717. Entonces, Vélez. Una pregunta, profesora, con lo que dijo recién.
Cuando se refiere a la antijuricidad, se refiere a la antijuricidad formal, ¿no es cierto? No. Estaría incluida en la material. Ahora sería se tomaría como la material. Mirá, la formal, antijuridicidad formal, sería lo que primero a uno le viene, que es la violación de una ley, de una norma en sentido amplio, de una norma, ¿no? El 1066 es típico del sistema de Vélez, esta antijuridicidad meramente formal. Nosotros, ahora vamos a... ningún acto, primero que dice ningún acto voluntario, tendrá el carácter de ilícito si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía. ¿Y esto qué es? Es una enumeración que quiere decir ley, norma en sentido lato. Una ley ordinaria, una norma municipal también, que es estacionamiento, no sé, todo esto, también tiene un carácter claramente normativo. O reglamentos de policía, bueno, siglo XIX, reglamentos de policía, también quiere decir toda norma. No hay, pero Vélez circunscribía esta antijuridicidad formal, acaba de empezar diciendo que tienen que ser actos voluntarios. Y hoy el acto involuntario también genera responsabilidad. Primera superación. Y ningún ilícito se le aplica pena o sanción si este código... Pena o sanción, en derecho civil no hay. No es pena o sanción. Eso es para el derecho penal. El derecho civil es resarcitorio, indemnizatorio. Bueno. Entonces, esta es la antijuridicidad formal. En cambio, el sistema evolucionó a decir, no, no tenemos que mirar solamente la violación de una norma. Yo tengo que, se dice clásicamente y se repite, pero hay que explicar, no hay que repetir. Ah, la antijuridicidad formal es la violación del ordenamiento jurídico considerado en su totalidad. A ver, ¿qué significa eso? Significa que para predicar la antijuridicidad, que es un requisito inexcusable de la responsabilidad civil, tengo que analizar qué es ordenamiento, qué es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico hoy también, a la luz de la reforma de la Constitución del 94 y del Código Civil y Comercial, se nutre del famoso diálogo de fuentes, principios, valores, la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y cuando el 1717, en cambio, Vélez decía eso, hoy dice, la antijuridicidad consistirá en causar un daño sin que medie causal de justificación. Acá la centralidad está puesta en el daño. Fíjense que hasta en los programas y en la facultad, la centralidad del daño injusto es evidente. Antes la centralidad estaba puesta en el autor del daño. Hoy vamos, la centralidad de la responsabilidad civil, ya seguimos hablando de responsabilidad civil, pero hablamos de derecho de daños que ustedes están cursando, ¿no? Con la centralidad no tanto puesta en el autor del daño, si la culpa, si el dolo, si es un factor de atribución subjetiva, o la noción de riesgo, actividad riesgosa, ta, 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 ta. En cambio, la antijuridicidad material pone, por eso, habrá daño, el momento de antijuridicidad es el daño. ¿Y qué norma? Porque los normativistas van a decir, ay, la norma violada, ¿sabés cuál es la norma violada? La que acabo de leer de la Constitución Nacional, la que inhibe de causar un daño a otro. Por la redacción, la podemos poner a contrario sensu, la ley no ampara el daño ocasionado a terceros. De esa construcción surge el principio de reparación plena o integral. Y cuando yo digo, sin que es importante la segunda parte, esta definición es de Bueres, de Alberto Bueres, actual decano de la Facultad de Derecho de la UBA y uno de los civilistas más importantes de nuestro país, que
ese concepto está en el fallo Turo, de que la antijuridicidad es causar un daño sin que me dé una casual de justificación, está en el fallo Turón con municipalidad del año 95-96, que era un contagio de HIV a una persona que trabajaba en el laboratorio del hospital Arcos Mergerich. Porque se decía, ay, no, pero el hospital no violó ninguna norma. ¿Cómo no violó ninguna norma? Entonces es lícito dañar, decía Bueres. ¿Pretende la demandada un supuesto derecho a dañar o el ejercicio regular de derechos? Porque no había elementos de tecnologías cerradas para la asepsia y para la asepsia en el manejo de instrumental médico, etcétera, etcétera. Es importante, y porque dice sin que me dé una causal de justificación, porque yo acabo de decir que hay que mirar todo el ordenamiento jurídico considerado en su totalidad. Entonces también voy a mirar, si yo veo, siempre lo digo esto al hablar de causales de justificación, si yo veo que sé que mi vecina se va a trabajar, los chicos quedan con una persona a cargo, lo que fuera, no, pero se quedaron solos porque el mayor tiene 15, y escucho gritos de los chicos, la mamá y el papá se fueron a trabajar, y escucho gritos y tal, portazos, estallidos de vidrios, y me doy cuenta que veo humo, bueno, entonces agarro un fierro o algo, rompo la puerta, o sea, ustedes mírenme a mí, sin contar esto que los... La vecina, trastornada, agarra un palo, rompe una puerta, rompe un vidrio, delito. Y se mete en la casa, corta el gas, corta la electricidad. Acá hay una loca rompiéndole la casa al vecino. No, vamos a mirar todo el ordenamiento jurídico para ver si esa conducta no está justificada, si ese daño no está justificado por una situación clara y concreta, en este caso de estado de necesidad. Había estaban los chicos solos, los padres estaban trabajando, ¿qué importa? Cuatro vidrios en una cerradura. Clara, se sacrifica un bien jurídico menor para salvar un bien jurídico mayor. Esa es la antijuridicidad material. Sigo. Entonces, Vélez Arfiel, y solamente cuando decía la obligación de Vélez Arfiel, la obligación del daño, de reparar el daño producido por los ilícitos, comprende la indemnización de pérdidas e intereses y el agravio moral. La acción por daño moral, la indemnización por daño moral, solo, otra vez con los adverbios, solo, o sea, restrictivo, competirá al damnificado directo. Y si se muere la persona, solamente pueden reclamar los herederos forzosos, o sea, los hijos. En cambio, yo les dije, el artículo que sigue, que trata de daño patrimonial, dice, puede reclamarlo no solamente aquel que lo ha sufrido en forma directa, sino también respecto de toda persona que él por él hubiera sufrido, o sea, aunque sea de una manera indirecta. O sea que para el daño patrimonial, para todo lo que sea pecuniario, la legitimación era amplia. Para el daño moral, era restringida. Entonces esto comenzó una tendencia jurisprudencial, que le digo consolidada, de declarar inconstitucional esto, por violar la garantía de igualdad y la garantía de reparación plena. No satisface el requisito de principio de igualdad y de no discriminación una discriminación que no esté justificada y sea razonable. Las leyes no pueden ser alteradas en su espíritu por la reglamentación, artículo 28, ¿no?, de la Constitución Nacional. El principio de razonabilidad. ¿Cuál es la razonabilidad? Porque hay que hacer, como dicen los autores, un test, un examen de razonabilidad de la distinción. ¿Por qué al damnificado, si el daño es moral, solamente están legitimados el directo y en caso de muerte los forzosos? ¿Por qué? ¿Y por qué si es material la legitimación es más amplia? Hay que explicar eso.
Y si esa explicación contradice el ordenamiento constitucional y convencional, los jueces pueden decretar la inaplicabilidad, pueden decretar su inconvencionalidad. Y eso fue lo que venía sucediendo. Entonces el Código Civil y Comercial recoge toda esa jurisprudencia y la plasma en el artículo de reparaciones de consecuencias extrapatrimoniales de 1741. Están legitimados, comparado con el 1078, están legitimados para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales al damnificado directo, obviamente. Si, en cambio, si se produce la muerte o una gran discapacidad, este caso que estamos analizando, también tienen legitimación, también, o sea, si la persona sobrevive, pero con una gran discapacidad, también tienen legitimación, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y todos los que convivían y los convivientes que hubieran recibido trato familiar ostensible. Ostensible es cerca de público y notorio. Al que trataba como hijo, pero resulta que era el hijo, era el sobrino, sobrina, hijo de un hermano, de un pariente, que es una situación muy frecuente, fallecen y los padres de un niño lo crían los tíos, y luego es un hijo. Entonces, vieron, esta corriente se consolidó en el 1741. La acción solo se transmite a los sucesores universales, en caso que el legitimado antes de fallecer, hubiera iniciado la acción. Y dice, e incorpora esto de la indemnización debe fijarse ponderando satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Hay que reconocer el mérito del doctor Casó, que fue nuestro profesor de obligaciones, el doctor Casó y el doctor Tejerina, y cuando Casó habla de esta función satisfactiva del dinero, no es precio al dolor. Y esto es facultativo, porque acá se dirimen por ahí cuestiones, posturas confesionales o éticas. El daño moral que frecuentemente aborda situaciones de pérdidas muy trágicas en una familia de madre, padre, hijos, las afecciones legítimas, los afectos primarios, un fallecimiento de este tipo, desde luego que existencialmente eso no tiene reparación en términos de volver las cosas al estado anterior al hecho dañoso, obviamente que no. Pero podemos, de alguna manera, en la ley, el derecho le da una respuesta para satisfacer o compensar con lo único que tenemos, que es dinero. Algunos dicen viajes, otros dicen, de acuerdo a las valoraciones de las deudas, lo que consideren, algunos dicen viajes, darse un gusto, hacer una obra de beneficencia, donar el dinero, satisfacciones, satisfacciones sustitutivas o compensatorias. Gente que ha donado el dinero para, en el tema del ilícito vial o el siniestro vial, ya no vamos a decir más accidente, porque accidente tiene una carga de que, ay, bueno, fue una fatalidad. La siniestralidad vial en la República Argentina es la primer causa de muerte entre la gente joven, entre 18 y 30 años. Entren en las estadísticas y van a ver. La gente joven muere sobre todo en accidentes, en siniestros viales. Entonces hay que decirle a un padre, a una madre, yo tengo también
familia y de la edad de ustedes, van a un boliche, vuelan las botellas, viene un motochorro, y nosotras acá, las madres, los padres, tranquilamente durmiendo en esta casa, digamos, y esta vivimos este reclamo que hay de la inseguridad, de las picadas, del consumo de alcohol, y manejar, y bueno, esas vidas han quedado truncas, y qué vamos a hacer con los que quedaron vivos. Yo conocí un caso de un señor que su hijo falleció, y cuando yo era joven también, ay, y fulanito iba en la moto al boliche tal, y no pasó, y se murió en la ruta, y tenía 18, tenía 19, y ya no están. Y a ustedes, cuando uno es joven, la muerte es una... ¿Qué nos va a pasar a nosotros, que somos tan jóvenes? A lo que voy, que este señor, que el hijo falleció en un accidente, en un siniestro con la moto, este señor no hizo ningún juicio de nada. No, lo veía inaceptable salir a pedir dinero, pero esa es una decisión personal de él, perfectamente válida y legítima. Bueno, por otro lado, ahí, a ver, les voy a leer un poquito o contarle. Acá en este tema del shock séptico que sufrió esta mujer, acá se planteó, es interesante, y les muestra que hay que mirar con mucha... Los temas, no, y estos temas de responsabilidad civil son complejos. Hay que hacer un buen encuadre, ver la ley aplicable, el tipo de procedimiento, ofrecer bien la prueba. Sobre todo acá en punto que yo les dije, que esta mala praxis sucedió, el hecho en sí, en la vigencia del Código de Vélez. Entonces había que aplicar el Código de Vélez, no para los daños que sucedieron después del 2015, que eran subsistentes, de acuerdo al Código Civil y Comercial. Pero el tema de la legitimación del daño moral se refiere a la legitimación para pedir el daño moral. El tema de la legitimación activa para solicitar determinada cosa, es una cuestión referida a la cuestión, a la constitución del derecho a reclamar daño moral. ¿Cuándo nació el derecho a reclamar daño moral? ¿Cuándo se constituyó en cabeza de la persona ese derecho, esa titularidad del derecho para reclamar daño moral? ¿Cuándo fue titular? También dice la Cámara, durante la vigencia del Código de Vélez. Entonces, el fallo necesariamente tiene que decir como... La legitimación en este caso se rige por el Código de Vélez, tenemos que declarar, y hace todo un desarrollo muy bien fundado, en el cual declara inconstitucional, y hace toda la historia que yo brevemente les dije, sobre la inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil de Vélez. Dice, los casos que se había declarado la inconstitucional eran, por ejemplo, en el caso de la concubina, procede a otorgar indemnización, ya la Cámara Nacional Civil, en concepto de daño moral a la concubina del causante con fundamento en la interpretación amplia del 1079. El juez Roncoroni, en su momento de la Suprema Corte de Justicia Provincial, sostuvo que dice, no puedo dejar de extrovertir la conmoción que me embarga mi conciencia como ser humano y como juez de cara a la tragedia que le ha tocado, comentando otro fallo, en cual había quedado en estado vegetativo un niño de 4 años, también por una mala praxis médica. Y el juez dice, no puedo dejar de conmocionarme ante la tragedia que le toca a estos padres, de que no sé bien cuál fue, era una mala praxis, pero no sé qué pasó, cuando los expertos que dictaminaron el proceso deben, bueno, dice,
Y el juez dice, sin el acicateo espiritual que les impone a los padres la presencia de ese querido cuerpo inerte. Ese mismo que otrora las obras previas a la intervención quirúrgica, durante la cual se desencadenó el infortunio condensada en sí toda la vitalidad posible de un infante sano de 4 años. Entonces, bueno, ya la Corte Suprema de la Nación dice, es lo que yo les decía, cuando elegimos y hacemos la subsunción de los hechos en la norma 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, yo tengo que identificar los hechos y hacer la subsunción de esos hechos, cuál es el encuadre. Esto es fundamental en el trabajo nuestro, ya sea abogados, fiscales, jueces, la subsunción, el encuadre es fundamental. Si se hace mal el encuadre, se ofrece mal la prueba y se pierde el juicio. Se puede tener la razón, tener el derecho, pero hay que probarlo. Y si vos encuadraste mal, vas a decir, ay, ¿esto qué es, un contrato de locación o una sociedad? Es un ejemplo de Vélez. Ah, no, algunos dicen, como le pagaba con la producción y tal, no será una sociedad. Haces mal el encuadre, ofreces mal la prueba y perdiste. La Corte dice, hay que ver el plexo que yo digo que hay que aplicar comparando con el texto de la Constitución para ver si son o no acorde a la Constitución Nacional. El Código Civil y Comercial, también hablando de la reparación plena, amplía la legitimación para reclamar las consecuencias no patrimoniales en caso de muerte. El tema, básicamente, esto también viola la igualdad, dije yo, y la reparación plena. Y no hay reparación plena si los daños subsisten o son pobremente indemnizados con indemnizaciones irrisorias. También, bueno, este fallo es muy completo. Entonces, la única, porque yo dicen los jueces, al identificar o decir, bueno, el encuadre que va a primar es el encuadre que haga el juez en la sentencia. Si el juez dice esto va por esta norma, la tiene que aplicar. No puede no aplicar la norma al juez. La única forma de no aplicar una norma, un caso concreto, es declararla inconstitucional. Y ustedes saben que nuestro control de constitucionalidad es difuso, no por opuesto a concentrado. En los ordenamientos como el nuestro, que hasta un juez difuso, que un juez de paz de General Lavalle puede decretar la inconstitucionalidad de una norma. O puede hacer un juez de primera instancia, puede hacer una. ¿Por qué? Porque, como dijo Quiroga, la principal función de la magistratura es velar por la supremacía de la Constitución Nacional. Y cuando digo Constitución Nacional, digo, como decía Vidar Campos, el bloque de constitucionalidad que hoy se integra con los tratados de derechos humanos, entre los cuales, por ejemplo, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto lo digo porque vamos a ver algo de eso. También la declaración, entonces, y es difuso, por contraposición, el control de convencionalidad ha concentrado en aquellos ordenamientos jurídicos como el español, que tiene un tribunal constitucional específicamente para cuestiones de constitucionalidad. Y esto tiene que respetar, porque el juez no puede legislar. El juez no puede inventar una norma. Estaría violando la división de poderes, Maduri con Madison. Igualdad ante la ley, bueno, eso ya se los dije, digamos, la violación de la igualdad, es decir, de Vélez Arfil era, para el daño patrimonial puede reclamar el damnificado directo y todo aquel que por el ilícito hubiera sufrido. En cambio, el daño moral solamente, el damnificado directo y los herederos forzosos en caso de muerte. También hay un control de convencionalidad. Hay un control de convencionalidad que esto deriva
de la necesaria correspondencia, concordancia, coherencia de la legislación interna, no solamente la legislación, abarca todos los poderes del Estado. A partir de nosotros, nuestro país, el artículo 2 del Pacto San José de Costa Rica, dice que se debe, los estados asumen la obligación de garantizar derechos en los tratados internacionales, concretamente en esto, y tomar las medidas legislativas o de otro carácter, dice el Pacto San José de Costa Rica, para que la legislación interna y los actos de las autoridades públicas, no solamente el Poder Judicial, sino también el Poder Legislativo y todos los órganos de la administración del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hasta por ejemplo el Tribunal Fiscal de la Nación. Y ese control de convencionalidad es de oficio a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de trabajadores cesantes del Perú, miren qué fuerte que es, de oficio. Cuando el juez es el grado más intenso de control de convencionalidad, cuando el juez ve que una normativa está violentando el bloque de constitucionalidad, concretamente los tratados de derechos humanos, y eso no ha sido alegado por las partes, el juez de oficio lo puede imponer. Cosa que alguno dijo, ay, eso viola la garantía de defensa del juicio, porque sorpresivamente viene al expediente un tema no planteado por las partes. A lo cual el constitucionalista Gil Domínguez dijo, no puede admitirse, sin grave lesión de los derechos fundamentales, que la plena vigencia de los derechos humanos esté supeditada a las habilidades argumentales de las partes. Es una cuestión de orden público de derecho internacional de los derechos humanos. Y también de oficio, y agrega Gil Domínguez, y con efecto erga omnes. Pero esto es jurisprudencia regional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cita para todo esto, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas, de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Y acá vamos a ver de otro más. Y acá trae a colación, porque está hablando de la violación del tema del niño, la Convención de Derechos del Niño, el preámbulo dice que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Dice que también que es un principio rector, el principio en que la Convención de los Derechos del Niño es el principio rector del interés superior del niño, que es un concepto consolidado y que es una guía de interpretación inexcusable de estas situaciones que involucren a la infancia. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida familiar. O privada o familiar. También trae todo lo que dice el Pacto San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos respecto de la protección del tema del acceso a la justicia. La neutralidad de los magistrados, dice, no obsta al despliegue de una actitud humanista y solidaria, dice Gabriel Stiglitz. Necesitamos un juez activo llamado a aplicar la Constitución en todos los casos, declarando inconstitucional o inconvencional las normas, y es así cuando así lo requiera el caso concreto. Y acá, con esto, ¿por qué? Porque yo les quería dos minutos, voy a tomar un poquito de agua. Acá hay otra cosa importantísima.
Bueno, lo que acá hay un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que aborda el tema de una demanda contra la empresa Asiscar, una cobertura, de salud y por accidentes, porque viajaban a la República Dominicana, era una pareja con un nene de 1 año y medio. Llegan a Punta Cana, a los pocos días el nene presenta un cuadro febril, llaman a Asiscar, le habían hecho la... Llaman a Asiscar, el médico de Asiscar no cumplió su cobertura. Él no, y la madre y el padre veían que el nene tenía fiebre, tenía angina, estaba mal. Se tuvieron que volver a Argentina, Asiscar incumplió su contrato. Bueno, esto genera toda una demanda de daños y perjuicios, y aparte de esto, al ser un proveedor profesional, Asiscar, esto se encuadró dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero acá se dirimió un tema que me pareció muy importante contárselos, que es el daño moral del nene de un mes y medio, de un año y medio tenía el nene, 14 meses tenía el nene. Porque las posturas antiguas decían que como no tiene discernimiento, no sufre. Dice, los bebés, dice, algunas posturas viejas decían que las personas con discapacidad o las personas menores de edad, concretamente que no tienen discernimiento, ¿qué es el discernimiento? Como el elemento del acto voluntario. La capacidad de distinguir lo que está bien, lo que está mal, discernimiento para los actos ilícitos, el discernimiento para los actos lícitos. Dice, una teoría dice, si ya superada, decían, como no tiene la suficiente madurez, no siente daño moral, no sufre. Esa era una postura sostenida por algunos doctrinarios importantes. Y acá, precisamente, en este fallo, lo que se dijo, el discernimiento, dice, el sufrimiento y la angustia que caracteriza el daño moral es lo que caracteriza el daño moral, no el discernimiento de la víctima. De saber qué le ocurre, por qué se siente mal, qué conflictos moderaron esa aflicción. El niño no puede, no se, es una obviedad, obviamente una verdad de perogrullo, el niño no tiene las mismas herramientas de lenguaje y de expresión que se ha construido un joven o un adulto. Pero decir ahí que el niño no es víctima de un padecimiento moral es realmente inaceptable. Y dice Pizarro muy agudamente, el discernimiento o la falta de discernimiento es un elemento que se mira al autor del daño, no a la víctima del daño. Si el autor del daño obró sin discernimiento, bueno, puede tener una mirada más benévola en cuanto a su responsabilidad. Si actuó sin discernimiento al hacer el daño. Pero acá es a la inversa. Se dice que porque no tiene discernimiento no sufre daño moral. Y el voto es que el doctor Monterisi. Y bueno, pero repito esto lo que dice Pizarro. ¿Qué es el daño? Volvamos al eje. ¿Qué es el daño moral? Es angustia, padecimiento, sufrimiento. Eso es lo que caracteriza. No saber, el niño no sabe por qué se siente mal. No lo puede verbalizar como lo verbalizamos nosotros. Pero que lo sufre, lo sufre. Y el ser consciente o no de dónde viene el padecimiento no es un elemento del daño moral. El daño moral es angustia, es sufrimiento. Nada más ni nada menos. Las condiciones, si tengo o no discernimiento, ¿y por qué me pasa esto? Y no lo puedo expresar, no es el elemento, no es un requisito del daño moral. El hecho que los bebés no tengan aún el desarrollo madurativo que les permita comprender qué pasa
¿Por qué pasa? Expresarlo no puede llevarnos a afirmar que no sufren angustia o padecimiento y tiene una dimensión o calidad distinta de un adulto. Después dice, los bebés sufren y se angustian, están felices, están tristes, a veces alicaídos, ¿qué le pasa? El niño llora, no habla, no hablaba todavía o se daba a entender de otras maneras, pero que hay expresión. Los bebés, el ánimo, el humor, no son, el humor, los sentimientos, no son vivencias exclusivamente de los adultos. Su falta de discernimiento no supone ni conlleva una incapacidad de sentir dolor, malestar o experimentar una vivencia desagradable, susceptible de generar un daño moral. Matilde Zavala de González, que es, dice... hay un error conceptual, dice, imponer el discernimiento como un recaudo de la experiencia del sufrimiento. Así que un niño, o un joven, o un niño, una niña, un joven, un adulto que tenga síndrome de Down, como no tiene el discernimiento así como lo tengo yo, lo sufre. El discernimiento es la idoneidad, digamos, repasando, ¿qué es el discernimiento? Idoneidad o potencialidad para conocer, distinguir el bien del mal, la conveniencia o conveniencia del actuar, de sus derivaciones. Aspectos todos de carácter intelectual. El sufrimiento que subyace al daño moral opera en la esfera volitiva y afectiva, en la voluntad y en lo afectivo. No es un tema de intelecto. Dice la autora, Matilde Zavala González, la falta de comprensión del propio dolor y de su origen no excluye la existencia del daño moral. Pizarro agrega, la ausencia de discernimiento no excluye la posibilidad del daño moral, pues aquel es condición personal que se valora de la conducta de la gente del daño ilícito, del hecho ilícito. La falta de comprensión del dolor propio de su origen no es relevante. En igual sentido, segunda jornada sanjuanina de derecho civil, y dice que en este caso el nene, y después el juez dice, y trae opiniones de científicos, los niños ven a los padres preocupados, porque llaman al médico y el médico no viene. Hay niños que convulsionan cuando tienen fiebre. Entonces esa angustia de la madre, por, digamos que en general es la madre, pero estaban esperando, iban a pasar unas vacaciones paradisíacas en Punta Cana, contratan diligentemente, contratan como debe ser un seguro para por si se enfermaban o se lastimaban, llaman al seguro, asiscar, y asiscar no viene. Entonces la angustia de la mamá y del padre, se trasladaban niños, esta inescindible, y más cuando es un niño tan pequeño. Entonces, dice, y aparte, se volvieron a la Argentina inmediatamente, en un vuelo que duró 11 horas, y el nene con fiebre. Bueno, una de esas especialistas que convoca, dice, el daño moral este es reparable en tanto ha sido consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento contractual. El bebé, dice una directora de un grupo de investigación, tu bebé puede no ser capaz de decirte que estás estresada, mamá, o qué pasa cuando el niño ve llorar a la madre, preocupada, o llorar, cómo transmitimos gestualmente, verbalmente, toda una situación de estrés, de angustia. Dice, el niño capta las respuestas físicas y corporales que acompañan su estado emocional, inmediatamente tienden a sentir en su cuerpo sus propias emociones negativas. Quería
de alguna manera contarles esta cuestión del daño. Bueno. Respecto del proyecto de vida, qué calor que hace. En el mismo, del fallo de la señora esta que le amputaron los miembros superiores e inferiores, también acá el fallo aborda la lesión al proyecto de vida. Esto es interesantísimo, es bien filosófico y muestra el cambio que yo les hablaba al inicio, del cambio de óptica de mirar al autor del daño para mirar a la víctima del daño. Y acá hay lesiones y son los supuestos estos de gran invalidez. Donde hay detrimento de lesiones a la integridad psicofísica de tipo permanente. Algún autor también dice, también puede ser que se obstruya el proyecto de vida de una persona, no solamente por una gran invalidez, por ahí por una lesión no tan severa, pero se altera y lo hacen radicar al tema de la lesión al proyecto de vida sobre el concepto de libertad. El ser humano es una libertad que se construye. El ser humano es libertad. El ser humano es la posibilidad de libertad. Libertad es elegir. Libertad es elegir lo que se va a perder también. Si por un daño injusto externo a nosotros se nos coarta nuestra libertad existencial de construir con nuestros errores y defectos, buenas o malas decisiones, acciones u omisiones, se están yendo. A ver. Se están yendo de la clase. ¿Está muy aburrida? Se cercena la posibilidad de construir mi proyecto de vida. Hay cosas que van a depender de mí, obviamente, pero déjenme, no me coarten la libertad. No me corten la libertad, no me coarten la libertad de construirme mi proyecto de vida, porque he quedado sin la posibilidad de tener hijos, por ejemplo. He perdido la visión en un ojo. Todo, digamos, la gama en gravedad y variedad de las lesiones a la integridad psicofísica. Tomé este caso de esta mujer que hubo una infección generalizada por un mal diagnóstico, por una mala prescripción de antibióticos. Tampoco era tan grave. No era un cuadro, era un posparto que la mujer desarrolló alguna infección, pero no se hizo el abordaje correcto. Si no me equivoco, no se mandó a hacer una cosa que se llama antibiograma, que es identificar bien cuál es el agente que está generando la infección para prescribir la medicación pertinente. Creo que era así. Entonces, esta, digamos, hasta es un daño, como se dice, in re ipsa, por la naturaleza misma de las cosas, este daño a esta mujer y a su familia, que voy a probar, que bueno, está bien, pericia psicológica, pericia psiquiátrica, bien, bueno, pruebo el daño moral, y también, digamos, hay una que es angustia, sufrimiento, pero hay otra consecuencia que es, truncó un proyecto de vida de esta mujer. Él ya tenía otros hijos, una familia común y corriente, con sus más y sus menos, el derecho está hecho para un promedio de gente, ni para gente súper buena y altruista, ni para el más vil de todos, es para un promedio, para una moral media, ¿no? Para una buena fe. Dice, no, la buena fe, ni la buena fe de una persona súper, súper cuidadosa, leal, honesta, pero tampoco para una persona absolutamente negligente, que actúa con desidia. El tema del proyecto de vida
se han ido. El proyecto de vida es un aporte fundamental de un gran jurista peruano que es Fernández Cesarego, que fue muy, tuvo un rol fundamental en la en redacción del nuevo Código Civil del Perú, nuevo, digo, hace 10 años. Fernández Cesarego incorpora este tema del, del proyecto de vida. Y sin duda, esto es un concepto filosófico y que enclava, dice, y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo María Elena Loaiza Tamayo. El maestro peruano dice, la nueva concepción del ser humano impacta en el derecho, nos mueve a pensar la que la finalidad de nuestra disciplina es proteger la libertad de cada persona en el seno de la sociedad, con el propósito que cada cual pueda cumplir el destino, no en el sentido de asumir que, hay un, que estamos destinados, yo no creo en el destino, pero bueno, eso es una postura, pero digo, el destino, o realizar su, construir su proyecto de vida. No pasa solamente, pasa por todos los ámbitos de la vida. ¿Qué carrera elegir? Hace más de 30 años que dije que iba a estudiar Derecho. Y pude estudiar Derecho y recibirme. Hace 26 años dije, ay, qué lindo, voy a tener una hija. Y ahí está, mi hija. Otro día dije, ay, me voy a separar, me voy a divorciar. Otro día dije, ah, me convocaron para dar clases en la facultad. Dije, yo tenía 28 años. Digo, qué interesante. Por ahí me ayuda a mantenerme actualizada y a seguir estudiando. Y aquí estamos. Otra vez, digamos, hablo de una fase así familiar, profesional. A veces otras decisiones más vitales, más privadas, que he tenido como condición inherente a la condición humana es la libertad. Pero mejor lo dice Fernández Cesarego. En desarrollo, en el pleno de la sociedad, con el propósito, cada cual puede realizar su proyecto, acatar el silencioso pero profundo llamado de una vocación, de otorgarle una razón de ser, un destino valioso a su vida, valioso a su vida. Hay una tendencia del siglo XIX, siglo XXI, hemos salido de un cerrado individualismo también a una vivencia más acentuada del valor solidaridad, una mayor socialización que tiene una impronta en la dirección de la normatividad jurídica. La víctima, dice José Titurraspe, merece una reparación. El derecho brega porque toda víctima sea reparada. El Estado de justicia busca que no haya más víctimas o las menos víctimas posibles, y si hay víctima y si hay daño, que se repare. El maestro Brevia, Roberto Brevia, ya fallecido también, él hablaba, dice, en el estado actual de la evolución de la doctrina de jurisprudencia, dice, hay una categoría muy importante que dice que son los llamados derechos del hombre o derechos humanos, que son indispensables para que el hombre cumpla su destino con dignidad, que le impone su condición de ser humano dotado de conciencia. En derechos humanos analizamos esta inherencia de la dignidad. El ser humano es el artículo 1 o 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La dignidad, la inherente dignidad del ser humano deriva su libertad para construirse. Hay la inherencia, esta inherencia, dice un autor, es inherente al ser humano la libertad. Estamos condenados a ser libres. Mi libertad se termina con mi muerte. La libertad no puede, pero hablamos de una libertad exteriorizada, fenomenológica, dicen los autores alemanes. No la que queda, es como hablar de libertad de expresión. La libertad de expresión es el posterius de la libertad de pensamiento, que es lo que nos diferencia de las personas no humanas, del pichicho o del gatito. Dice Matilde Zavala de González, dice, es la que dice, cuidado, un daño
menor, no en esta necesidad de estos supuestos extremos, un daño menor también puede retrasar o afectar irreversiblemente la concreción de un proyecto de vida. La privación de la libertad también conculca un plan existencial. La convención, el artículo 7 del Pacto San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. El ser humano, Fernández Cesarigo dice, es el único que vivencia valores y crea normas. Yo en las clases suelo decir, el derecho no es pura normatividad. Goldsmith dijo, el derecho es la realidad o dimensión empírica, es la norma y es la dimensión diquelógica o valorativa. En el derecho tenemos valores que se plasman por ahí implícita o expresamente en la norma. Cuando hay una norma que dice que hay que comportarse de buena fe, hay una norma que inhibe y prohíbe el abuso de derecho. Acá el derecho ni se identifica con la ética o la moral, pero sin duda en el fenómeno, en el ciencia, la ciencia jurídica está imbuida de valores que la norma recoge. Cuando el Código Penal no dice no matarás, como dicen los 12 mandamientos. No hay que robar, pero hay valores de la sociedad. Entonces el Código Penal directamente dice el que matare a otro. Con lo cual está haciendo una valoración de la vida como valor supremo. Después viene, agarrás siempre el índice del Código Penal y te da una idea de las valoraciones de una sociedad. La vida, la libertad, son los primeros dos bienes jurídicos tutelados. Hegel dice, la libertad interior es puramente abstracta, no es verdadera libertad, tiene que objetivarse, realizarse, manifestarse en el mundo exterior. Sartre, mi preferido, de hecho somos una libertad que elige, pero no elegimos ser libres, nosotros estamos condenados a la libertad. El daño, dice, consiste en la afectación de interés serio y lícito, que produce consecuencias desfavorables. No cabe duda que la afectación del proyecto de vida conlleva la afectación en un interés de la persona que eligió un determinado modo de vida, un proyecto existencial. Y de pronto, ese proyecto existencial queda trunco. Yo le seguiría leyendo esto, que está todo en el... Si el hombre es ese todo, entonces la libertad no es una propiedad que tiene el hombre como una cosa tiene o color o forma. El hombre es más bien una posibilidad de libertad. La libertad es lo que hace posible al hombre en cuanto hace posible la totalidad de los momentos que designan los otros hombres. Esto es Heidegger. Pero como veo que, bueno, esto está en ese fallo, los invito a que lo lean, es muy interesante, les va a ayudar mucho para ver responsabilidad civil, los otros temas también de responsabilidad civil. En este fallo de María Belén Rodríguez contra Google, que fue la demanda originaria contra Google y contra Yahoo, esta mujer era modelo y de pronto asociado a su nombre en thumbnails, pestañas, ponían fulana de tal y aparecía el motor de búsqueda, que esos son Google y Yahoo y otros, aparecía vinculado a sitios pornográficos, eróticos, no sé qué, de prostitución o lo que fuera. Acá las conclusiones de acá, las conclusiones básicamente son que los motores de búsqueda, les digo porque sé que esto está la clase un poco larga y a mí me duele, me pica un poquito la garganta. Entonces hablo un poco así.
La actividad de los motores, acá los derechos se impugnan sin duda son el derecho a la imagen, al honor, el buen nombre y honor de esta mujer. Y por otro lado, la Corte de la Nación, que le rechaza parcialmente su petición, privilegia la libertad de expresión y la libertad de expresión de las ideas y del uso. Lo que es aplicable a la libertad de expresión incluye a la actividad en Internet, que está protegida por, también por esta paraguas, digamos, de derecho constitucional, que es la libertad de impresión, de utilizar los motores de búsqueda para cuestiones de distracción, como estamos nosotros haciendo acá, de educación, de divulgación de contenidos, de cultura, todo este mundo que es la red, que es Internet. Pero acá lo que dice es que hay que tener, visualizar que los motores de búsqueda son meros enlaces con otras bases de datos, con otros que otros crearon. Es una gran autopista, dijo Alba, haciendo una figuración, una gran autopista, un gran camino. Yo pongo, esta mujer, sé que alguien puso María Belén Rodríguez, hice, y otros sitios, no Google, la vincularon como era modelo, había muchísimas fotos de ella, seguramente sería linda y tal, y la vincularon con cuestiones pornográficas, eróticas y tal. Entonces ella pidió que se responsa. Ella primero, cuando tomó conocimiento de esto, ella metió una medida cautelar para que se ordene a Google, sobre todo, a que elimine y bloquee inmediatamente todos esos thumbnails, todas esas, o los enlaces que vinculaban a ella con estos sitios para ella agraviantes. También pidió que le indemnizaran el daño por la divulgación de su imagen que se había hecho sin autorización. A partir de la aplicación ineludible, dice Lorenzetti, del artículo 30 y 33 de la 11.723, la Ley de Propiedad Intelectual, que se vincula con el artículo 53 del Código Civil y Comercial, que es el tema del derecho a la imagen. No se puede, sin mi autorización, divulgar mi imagen. ¿Eh? Al lado de ese artículo, derecho a la imagen 53, y también les busqué el artículo de la 11.723, el retrato fotográfico 31. Retrato fotográfico, una persona no. Esto fotográfico es ahora es equivalente. Ahí está la ley esta de Internet. No puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta esta, su cónyuge, hijos, descendientes directos e indirectos. Cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la publicación de un retrato sean varias, bueno. A lo que voy es que acá en este fallo se discute. Revocaron la Cámara, la primera instancia ha sido lugar a la demanda de esta mujer con sus cuatro peticiones, que pedía que se la indemnice por el daño a su honor, se la indemnice por la exhibición de su imagen, se bloqueen contenidos y alguna otra cosa. Pero ella, cuando toma conocimiento, no se hacen responsables, se rechaza la petición de esta mujer de condenar a Google. Porque Google es el mero enlace intermediario de los que vienen de otros lados. Cuando ella toma conocimiento, ella pone una medida cautelar, ordenando a Google que bloquee todos esos enlaces que la vinculan con sitios pornográficos. Y Google lo hace. Entonces dice, no hubo, por parte de Google, ante el reclamo ya, pero ella fue directo por la vía judicial, y le dicen, hubiera sido suficiente con una carta documento. La persona damnificada toma conocimiento de eso, le dice a Google, sáqueme estos enlaces, estas thumbnails que afectan mi buen nombre y honor. Ella lo hizo directamente. Y Google cumplió la orden judicial. Acá, ¿por qué? Dice, la responsabilidad de los motores de búsqueda es una responsabilidad de tipo subjetiva, por dolo, digamos, o culpa. No como pretendió esta persona y su patrocinio, que dijeron que pretendían que la responsabilidad de los motores de búsquedas era de tipo objetivo, que la actividad y la navegación
en la red y la actividad de los buscadores era una actividad riesgosa. Decididamente se rechaza esa postura. No es una actividad riesgosa y potencialmente peligrosa la tarea de los buscadores de Google, los buscadores buscadores de Internet. Esto va por responsabilidad subjetiva. Cuando, en cambio, dice, si ante una intimación de la persona damnificada, Google no responde y no bloquea los sitios, ahí sí está obrando en forma imprudente, negligente, dolosa, de no proteger ante un reclamo expreso de la persona de no bloquear esos sitios. Pero Google, muy por contrario, cumplió la orden judicial bien asesorado, porque no sería de buena práctica empresaria ni de ninguna buena práctica desoír una orden judicial. Entonces Google no es responsable, dice, por esta, la tarea es indexar contenidos, permanentemente indexa contenidos y sube, es una gran autopista, dicen la red, o es como responsabilizar a una biblioteca, porque en la estantería número 5 hay textos nazis, o que promueven el odio racial. Esa figura se hizo. Es como responsabilizar a la biblioteca de que alguna lectura puede ser, por ejemplo, perturbante, o que incite al odio, la discriminación, etc. Acá dice, el derecho a expresarse a través de Internet, acá por tema de los derechos en pugna, fomenta la libertad de expresión, tanto su fase individual como colectiva, concretando el derecho de todo individuo de hacer público, transferir, difundir, exteriorizar o no sus ideas, opiniones, creencias, en su fase individual y constituyendo un instrumento para garantizar la información y la formación de la opinión pública en su fase colectiva. En punto a la autorización para la exhibición, Lorenzetti dice, sí debe ser confirmada la sentencia de la Cámara que dijo que deben indemnizarla por no pedirle su autorización para poner su imagen por el artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual. Esto va por recurso extraordinario federal, acá se involucra normativa federal en los siguientes términos, porque, digamos, la sentencia, y la apelaron todas las partes, la apeló la parte actora, la apeló Google, la apeló Yahoo. Dice toda vez que se suscita, ustedes tienen, bueno, ya lo van a estudiar, por ahí en otro, en la cuestión federal. ¿Qué es, pues, la cuestión federal? Famoso artículo 14 de la ley 48. Toda vez que se ha cuestionado inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional, la libertad de expresión, y la decisión es contraria a los derechos que los recurrentes pretenden sustentar en ella. El conflicto es la libertad de expresión e información, y por otro lado, el derecho al honor y a la imagen. La Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA dijo que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, y agregado que los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute colectivo del derecho a la libertad de expresión. En el mismo sentido, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, también el fallo tiene postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una pregunta, profesora. Sí. ¿Se le aplicó un daño punitivo o no? Por no estar el factor de atribución, no se puede en este caso. No. A ver, acá no, en este fallo no se aborda el tema del daño punitivo. Asumo, porque esto, bueno, daño punitivo ya está. Esta es del 28 de octubre del 2014. No se puso daño punitivo, no vi ninguna referencia al daño punitivo. El daño punitivo, por el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, es cuando media un incumplimiento legal o contractual por parte de la parte proveedora en perjuicio del consumidor.
sería atendible, pero acá se desestimó la demanda contra Google. ¿Es por el factor de, porque no hay factor de atribución o igual lo hubiese podido? No, porque dijeron que no, el factor de atribución es subjetivo. Y no se probó la culpa de Google en esa. Google meramente indexaba y hacía de enlace. Las thumbnails eran de otras, no era Google la que generaba esas vinculaciones. Y Google, cuando la justicia le dijo bloqueen esto que están lesionando los derechos del honor de esta mujer, Google aceptó. No hubo infracción por parte de Google. No hubo infracción. Es como responsabilizar al dueño del pavimento y de la ruta porque la gente protagoniza siniestros viales en la ruta. O a la biblioteca por los contenidos de los libros. No es Google, o sea, descarta que sea la navegación por internet de per se una actividad riesgosa o de riesgo vicio, de ninguna manera. Muy por el contrario, es un instrumento, un vehículo de crecimiento, de libertad de expresión, de opiniones, y el factor de atribución es subjetivo. Tengo que probar el dolo o la culpa. Y Google no incurrió en culpa. Cuando esta mujer podría haberle directamente mandado una carta de documento, ella directamente le mandó una medida cautelar para que se bloqueen, que se deje, y acá aborda un tema de prevención del daño, para que el daño se deje de producirse. La función preventiva esta de la responsabilidad civil. Que el daño, que el íter dañoso se detenga ya mismo. Se revocan las sentencias y se rechazan los recursos. Pero sí se hizo lugar, creo, a la pretensión resarcitoria por exhibición de su imagen y no haberle pedido autorización, porque Lorenzetti insiste que en nuestro régimen la exhibición de la fotografía de esta mujer tenía que tener autorización. De ella. El derecho al honor, el derecho a la imagen, dice, integra, la imagen integra el derecho a la privacidad, protegido por artículo 19. El derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo familiar y amistad, sino también otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas, la integridad corporal, la imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada sin violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas. No es, considerando 14, no es una responsabilidad objetiva, no es un supuesto de riesgo, vicio de la cosa. Dice, los motores de búsqueda, search engines, son los servicios que buscan automáticamente en internet los contenidos que han sido caracterizados como palabras de búsqueda, search word, determinadas por el usuario. Es una herramienta técnica que favorece el contenido deseado por medio de referencias automáticas. Eso es un motor de búsqueda. La Unión Europea dice que los estados no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenan, ni la obligación general de visar. Dice, si no hay un deber de vigilancia infringido, no hay responsabilidad. Google indexa y actualiza y vincula y enlaza. No genera per se los contenidos. Si yo le digo, Google, estás indexando, actualizando esta situación que vulnera mi derecho, bla, 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 pero Google actuó diligentemente. Bloqueó. No salió más nada de ella. Pero quedó subsistente la autorización. El tema de su fotografía. Dice. La legislación comparada. Dice. Hay casos en que el buscador puede llegar a responder por un contenido que les ajena. Eso sucederá cuando haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud del contenido y no fue seguido de un actuar diligente. Pero hay que
hay que intimar, hay que avisar, hay que sí, intimar a que se detenga esa situación. Los países consideran en general irresponsables a los motores de búsqueda. A partir del momento, pero a partir del efectivo conocimiento, reitero, del contenido ilícito de una página web, la ajenidad del buscador desaparece. Ahí ya está tomando conocimiento de que esto está agraviando a alguien concretamente. Entonces, si no bloquea, sería responsable por culpa. Los invito a que lo lean, es muy interesante este fallo, es por cierto largo, igual que esta clase. Les agradezco mucho la atención que me brindaron, espero que les haya sido de utilidad la clase, y es probable que nos veamos en alguna otra clase. Los saludo, buenas tardes para todos, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Adiós, hasta luego. Un gusto, muchas gracias.